En este video vamos a ver cómo se puede trabajar la importación de archivos de AutoCAD o linkeo o importado de archivos de AutoCAD para Revit. Y lo que pues acá está un archivo que es pues la Vilsabá, que es muy conocido pues de todo el mundo. Entonces, estos archivos, lo importante es que, pues, o sea, no puede ser cualquier archivo, ¿no? Tiene que ser un archivo, pues, que esté bien trabajado y que podamos gestionarle todo el trabajo de capas y el trabajo que está hecho acá. Ojalá así como está, pues, tiene por lo menos nombres tiene nombres en español y en inglés, bueno, porque está trabajado por habla hispana e inglesa también. Pero que no tenga errores, digamos, que no tenga, que se ha trabajado con líneas. Este es un archivo que está en 3D, pero se ha trabajado pues con líneas bien, de manera pues correcta, ¿no? Y ojalá así como ejes, pues manteniendo todo el estándar para que no tengamos ningún problema después. Pues nada de que los layers ahí puestos y bloqueados, ni purgados, ni, mejor dicho, trabajar en orden muy bien el archivo antes de importarlo aquí en Revit, porque si no se van a volver locos. Entonces eso sí es importante desde un principio. Y si tienen bloques y todo esto, pues ojalá también bien trabajados, porque todo esto es peso del archivo que va a generar un poco de errores después. Y así no lo, depende de cómo lo vayan a trabajar, pero en este caso, pues, o sea, así la manera, digamos, que sea dentro de los parámetros estándar para poder trabajar, pues, que no importa qué cantidad de capas tengan, pero que estén bien trabajadas y los volúmenes, y si está en 3D, porque este es el caso, aquí está en 3D, está todo el archivo en 3D, todo modelado en AutoCAD y extruido por capas y los muros como es, todo como es, como está, como debe ser, pues. Entonces, también lo otro importante, pues las unidades, eso yo siempre lo digo en todos los vídeos y también en todos los programas, porque es que si no trabajamos esta parte de unidades, pues nos va a generar, aquí inclusive debería ser International, nos va a generar un poco de problemas después y eso no es bueno, ¿sí? Porque pues las unidades son importantes en todos los programas y el modelo, como se esté trabajando, tiene su unidad y tiene su distancia, tiene, mira, su ángulo, todo. Su referencia en X con respecto al Upsicon, al eje 0, al punto 0. Todo viene de esa manera. Si lo trabajamos pues de esta forma, no vamos a tener problemas. Bien, entonces eso ya lo podemos guardar y lo cerramos y vamos a ver al punto, que eso es sencillo, eso no, aquí yo ya tengo un ejemplo, vea, ahí hay un, y eso es muy sencillo. Vamos a generar un nuevo proyecto en arquitectura, puede ser arquitectura o construction, esos son muy similares, pero yo casi siempre trabajo en arquitectura porque tiene los muros y algunas cositas de templates y sobre todo de visualización un poquito mejor, pero el resto eso es igual. Y también pues que tengan, obviamente, digamos como ese que tenía ahí, ese de gestión básica de modelo, tiene ese que me botó ahí, es el Visibility Graphics. Acá uno puede mirar todo lo que está importado, si es que lo tiene, ¿no? Eso ya es el resultado final, pues, de lo que veríamos. Pero para este caso, pues simplemente aquí ya, pues en este, pues acá para mostrar cómo queda, ¿no? Pero pues igual aquí en 3D, pues cómo se ven las plantas y todo. Pero eso no, pues ya lo vamos a hacer, eso no tiene ningún problema. Cuando está así como está en el anterior, pues está por plantas, pero como en este archivo, como se pudieron dar cuenta, pues está nada más, está todo unido. Pues no importa, lo podemos insertar o le podemos dar en Linkad o importar CAD. Linkad se puede, pero Linkad pues es si seguimos trabajando en el proyecto de AutoCAD. Para este caso, pues podemos utilizar cualquiera. O sea, el importar CAD, la diferencia es que trae todo lo que hay ahí. Entonces, pues importa vector data, de ahí dice de todos los programas de AutoCAD para Revit, de CAD para Revit. Puede importar Drawing. Yo creo que podemos trabajar con Linkad. Y cogemos el archivo, lo pegamos aquí, pues ya sabemos dónde está. Esto no autodetecta, ¿no? Porque ya sabemos que está en milímetros, y esto tampoco, porque no necesitamos que corrija nada, porque ya lo hicimos nosotros en preservar y abrir. Y aquí preservar, bueno, esto para qué es, ¿no? ¿Para qué es esto? Los colores,
Si va, ¿cómo va a manejar los layers? Es esto. Este lo vamos a dejar en all, porque es todos los que queremos importar, milímetros, origen, origen. Esto es muy sencillo, esto no tiene tanto complique en cuanto a que sepan qué están haciendo. Porque si le damos allá a lo loco, pues vamos a tener problemas. Abrir. Y ya aquí nos va a salir la planta en milímetros, como es. Porque la plantilla ya viene en milímetros, ¿no? Recordar eso siempre. Los archivos traen sus unidades, los templates. Lo mismo en AutoCAD también trae su template. Todo trae template. Aquí mire. Entonces, si no lo trabajamos pues de esa forma, vamos a enloquecer. Este, inclusive, a como está linkeado, nos reconoce las. Lo podemos soltar, yo creo. Sí, lo podemos soltar. Ahí está pineado. Por lo que está con respecto al eje 0, al punto 0. Pero aquí lo volvemos a pinear y no hay ningún problema, porque en realidad aquí esto es un archivo 2D que nos muestra pues contenido en 2D y en 3D. Pero eso no. Ah, bueno, y aquí no, ni siquiera no, solo nos aparecen ciertas partes, porque no importa tal vez todo. Para lo que necesitamos, no, pues, si lo queremos que se vea todo, le damos con el otro, importar. Este. Aquí sí nos sale todo el vector data en 3D y 2D y todo. Pero para este caso, lo que nosotros necesitamos es ver estas plantas. E inclusive esto, aquí le podemos dar medium y aquí show el nivel de recorte, que nos lo muestre. Y esto lo ponemos acá para que no veamos eso simplemente. Pero no tiene mayor, solo para que no lo veamos, para no pues como confundirse o para no confundirse. Pero de todas maneras, estos tres iconos y pues dejarlos porque sean visibles siempre estos. Y no moverlos. Moverlos solo cuando se sepa qué está haciendo. Porque si no, vamos a tener problemas. Entonces nada, aquí ya está el archivo, aquí ya está lo que necesitamos. Y que las capas ya están, pues está todo reconocido, ¿sí? Importadas, las plantas, todo. Si queremos apagar, por ejemplo, los ejes, porque eso no los queremos ver en el momento, pues los apagamos y no hay ningún problema. Aquí está todo. Y aquí ya, pues ya se puede, ya en la otra parte que siga haciendo más adelante, ya es simplemente modelar los muros. Y aquí ya está todo. O sea, aquí ya están los muros y ya está todo. Simplemente es arrancar. Eso sería lo que, pues ya para, eso sería todo, para que nada más simplemente quede pues lo de insertar, o sea, resumen, insertar link, importar y listo. O sea, sobre todo que el archivo esté bien trabajado, para que no tenga ningún problema. ¿Vale? Listo. Cuídense.